¡Hola! Mirad qué lujo invitado tenemos esta noche. Ricardo Gómez, Carlitos, de Cuéntame. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. ¿Preparado para la entrevista? Preparado. Bueno, oye, tranquilo, que yo por lo menos no me voy a confundir y te voy a llamar Carlitos. Y no, ¿estás seguro? Mí, bueno, lo voy a intentar. Si no me voy, ¿eh? No, por favor, yo voy a intentar llamarte Ricardo, ¿eh? Así que tranquilo. Oye, que nada, que enseguida volvemos con Carlitos, con Ricardo. Y bueno, con Anthony Maite, el Jonas. Vamos, que como empecemos, si no estáis ahí, me enfado, ¿eh? Cuidado. ¿Verdad, Ricardo? Buenas noches y bienvenidos a Vaya Semanita. No habréis sido tan ilusos de pasaros dos semanas en el gimnasio después de Navidad. Pero si todavía queda lo mejor, que ayer empezó la temporada de sidrerías. No importa que te claven 30 eurazos por un trozo de tortilla bacalao, un poco de queso con membrillo y un chuletón para repartir entre 8. Al final es dinero bien gastado por comer de pie y tener que servirte tú mismo la bebida. Eso sí, con tanto viaje a la cupela, al final acabas reventado. Y ahora que lo pienso, una sidrería se parece mucho a un gimnasio. Haces ejercicio, al salir necesitas una ducha y puedes acabar vomitando. Pues nada, mañana mismo me voy a la Sagardotegi y vosotros deberíais hacer lo mismo. Pero mañana, ¿eh? Que ahora empieza Vaya Semanita con todo esto. ¿Qué es la camisa? ¡Qué mono! La he visto yo primero. Es mía. ¡Mía! Agarra la camisa que nos la quitaré. Maite. Maite, es él. Dios, es verdad. Y no ha cambiado nada. ¿Qué misterio? ¿Quién es ese tío? Ese hombre es una leyenda, un mito. Es el único tío que ha dejado a Arancha. Buenas noches. Quiero compartir con vosotros ideas y sentimientos sobre España. ¡Vive Dios, padre! ¡Qué hambre! La dieta de madre es peor que la hambruna del año pasado. Me comería cualquier cosa. ¡Mira! ¡A ese leproso se le ha caído una oreja! Seguro que no está tan mala. Pues no sé cómo voy a conseguir hacer mazo Jonan si no me dejan meter el buga en el garaje, ¿sabes lo que te digo? Atiende, Chori, que Jonan ha tenido una idea todo guapa y... Además, hoy en Vaya Semanita contamos con un actor muy joven, pero con muchísimo éxito, ¡Ricardo Gómez! Oye, Ricardo, que estamos aquí. ¡Hola! Hola. Oye, que no me digas que vives en el plato de Cuéntame. ¿O es el decorado de la decoración de tu casa eso? No, es que llevamos tanto tiempo ya aquí grabando que ya a veces me quedo aquí a dormir y hoy me has pillado aquí. Ah, bueno, que sepas que los demás ya vemos la tele a color y usamos una cosa que se llama internet. Si quieres, vente para aquí y mientras te hago la entrevista te la enseño. Ah, vale. Vale, venga, pues hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, luego estaremos con Ricardo Gómez, pero ahora, trabajadores de Euskadi, que con esto de la crisis tampoco sois tantos, atentos a cómo no actuar en el curro si no queréis buscaros problemas. Urrutia, me temo que no me ha dejado otra opción. Está usted despedido. ¿Qué? Pero no puede ser si yo soy su mejor empleado. Pues por eso mismo. Siempre lo hace todo bien, se deja la piel por la empresa, que da usted asco, coño. Pero esto no puede ser, sí. Esto es absurdo. Y dé gracias a que solo le despido y he conseguido calmar los ánimos. Porque si fuera por sus compañeros, no sale de aquí vivo.
¿Lo ha echado ya? Porque si no le rompemos la cara a este sinsorgo. ¡Vete ya, currante! ¿Están ustedes locos? Que yo solo cumplo con mi obligación. Con su obligación, dice. Ni un solo fallo en los balances desde que llegó Don Perfecto. ¿Tú sabes lo inútiles que nos has hecho sentir por tu culpa todos estos años? Lo que hace usted es provocar. ¿Es que no se había dado cuenta del asco que nos daba? Entrega todo a tiempo, nunca protesta si hay que hacer horas extras, si hasta a mí me da rabia. Es que yo solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y sin molestar a nadie. Pero es que tanto le costaba pasarse el día leyendo el Marca o bajándose música, como hace todo el mundo. Que yo no he hecho nada malo. ¡Mi cabrón está orgulloso! ¡Yo lo mato como hay Dios que lo mato! ¡Ay! No me pueden echar. Y lo sabes. Quizás si nos hemos excedido un poco y tenga razón. Se me ocurre que antes que echarle, podemos usarle en esta empresa para algo muy importante. Hacerle mobbing. Esta semana una pregunta ha sido la más repetida entre la población vasca. ¿Qué tal el fin de semana? Aislados de la realidad. Sin conexión con el exterior. Frío y hielo en todo Euskadi. Hace mucho, mucho frío. Uf. Estamos en invierno. ¿Qué queréis que haga en invierno? Claro. Nos hemos puesto abrigadicos como una cebolla y venga, tira para la calle. ¡Qué envidia más grande! Por tierra, por mar y por aire. Vuelos que se han tenido que suspender. Barajas la catástrofe. Siempre la misma historia. Hay más, hay más. Hay 5 puertos de montaña cerrados. ¡Ay, Dios! Varios accidentes de chapa y algunas salidas de la calzada. ¡Métele, güey! Si entramos en una curva y puerta, nos salimos inevitablemente. ¡Somos hijos del riesgo! Ahora os pido un fuerte aplauso para una de las estrellas de la serie Estrella, Ricardo Gómez de Cuéntame. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas. Bienvenido a Vaya Semanita. Oye, entre tú y yo, ¿cuándo acabará Cuéntame? Porque con el ritmo que lleváis, vais a llegar al futuro antes que nosotros. Ya, esa pregunta nos la hacemos todos allí. Decimos, ¿pero cuándo se va a acabar ya esto, por favor? Hombre, pero tener trabajillo tampoco viene. No, mal, ¿no? Tampoco viene. Que dure, que dure. Oye, ¿en qué te parece a Carlitos? ¿En que tienes el mismo éxito con las chicas que él? Porque tu personaje ha tenido novia favorita. Sí, mi personaje ha tenido muchas. No, bueno, me parezco en él, pues eso, en que los dos somos los chavales adolescentes y poco más. Es que la lía mucho, yo no tanto. Tú eres más comedido. Bueno, enseguida seguimos hablando de tu carrera como actor, pero antes quiero que veas un vídeo de presentación que te hemos preparado. Sin censura y a todo color, ¿eh? Y ahora tenemos aquí con nosotros a un joven y prometedor artista. Hola, soy Ricardo Gómez. ¿Quién es ese individuo? Me conocéis por mi papel en la serie de Cuéntame cómo pasó, de Carlos Alcántara. ¡Ah! Un papel que lleva interpretando... desde que tenía pantalón corto. Y con el que sigue ahora también, aunque ya tiene... 15 años, tiene mi amor. 15 años, tiene mi amor. Durante los cuales ha trabajado en cine, teatro, radio y televisión. Es un artista que le pega a todo. Soy de los que hablan mucho, pero muchísimo. Tiene una lengua. ¡No, hombre! Que no. Atención, véanlo. ¡Y conchules! ¡Ostras, tu garacha! ¡Papanata! ¡Rata callejera! ¡Ya está bien de insultos! No te rayes. Gracias a su labia e inquietud y a pesar de su corta edad, este joven madrileño ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la farándula. ¡Ole, mi niño! Lo que le ha obligado a trabajar y estudiar a la vez, aunque esto no ha impedido que tenga tiempo libre para otros menesteres. Tu abuela y la otra, ¿eh? Es verdad. ¡Uy! ¡Pasa! La peluquera. Mira, déjamelo. ¡Ay, va! ¡Qué pierna! ¡Déjame ver! ¡Dios mío, casi no puedo respirar! ¡Caramba! Esto es lo más enrollado que he visto nunca. ¡Nunca! ¡Jamás!
Bueno, para tener tan solo 15 años ya has visto bastantes cosas, ¿eh? Demasiada. Demasiada, sí, me parece a mí que alguna... Bueno, oye, también estás en el teatro con el señor Ibrahim y las flores del Corán, ¿no? Sí. Pero creo que no es tu primera experiencia teatral, ¿no? Algo me suena de una bella, una bestia, sí, y una pieza de la vajilla. antes de empezar con la serie... Estuve en La Bella y la Bestia, ahí en Madrid, en el musical, hacía de La Tacita. La Tacita, claro. Caramba. Qué papel. Y, y después, un poco más tarde, a los 3 años así que ya estaba en la serie y eso, hice en la sala pequeña del Teatro Español, hice Siglo XX, que estás en los cielos, que lo dirigía Blanca Portillo y eso, pero era una obra en la que no se nos veía, solo se nos escuchaba, así que ahí no había mucho que... Una trayectoria que tiene uno ya. Oye, en tu nueva obra interpretas a un niño judío que se hace amigo de un anciano árabe. Tal y como está el mundo, eso sí que es una historia de fantasía y no La Bella y la Bestia. Sí, bueno, de eso trata un poquillo la obra. Trata de que en realidad sí que se pueden juntar esas dos culturas, aunque sean de distintas religiones, y eso se pueden juntar porque al final lo que cogen es un cariño un personaje con otro y al final les da igual cómo son. Te hemos visto crecer durante 7 años en televisión. ¿No te sientes un poco como el del show de Truman? No, qué va, porque... No. Al principio dudaba, pero ahora me has convencido totalmente, vamos. Bueno, ahora toma nota de lo que vamos a ver, porque lo que parece un día tranquilo de rebajas se puede convertir en una batalla campal. No sé por qué te gusta tanto venir de rebajas. La gente se vuelve loca. Bueno, no es para tanto. Mira esa camisa. ¡Qué mono! La he visto yo primero. Es mía. ¡Mía! Agarra la camisa que nos la quitan. ¡Es mía! ¡Mía! ¡Me la quedo yo! Maite, vámonos de aquí. Me da igual a dónde, pero quiero estar tranquilo. Bueno, me cojo el periódico y nos vamos para casa. Hombre, mira, voy regalando DVD. ¿Lo regalan? Es mío, mío, mío. ¡Seguridad! ¡Por favor, haga algo! Los aeropuertos han vuelto a endurecer las medidas de seguridad. Dios, todo el puto día tenemos alguna vez, venga. ¿Qué? ¿Cómo dice? Esto es un coñazo, hombre. Pues sí. Y es que tras el intento de atentado contra un avión que viajaba desde Ámsterdam a Estados Unidos el día de Navidad, ha hecho que se disparen todas las alarmas, obligando a las autoridades a someter a los pasajeros a controles más exhaustivos. ¡Vaya! ¡Cómo mola! Por ello, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia instalarán escáneres corporales para aquellos pasajeros que viajen a Estados Unidos. Esto es grave. ¡Esto es una vergüenza! Una medida que, independientemente de vulnerar la intimidad o de ser o no eficaz, hará que las esperas en los aeropuertos sean, si cabe, más divertidas. Si ustedes tienen que coger un avión en julio, pues vayan pasándose ya por marzo, más o menos por la terminal, para que les dé tiempo a pasar todos los respectivos controles de seguridad. Entraría colas de 4 o 5 kilómetros. 5 no, pero 4 y 3 continuamente. Esto qué guay, ¿verdad? Acojonante. Creo que me voy a llevar estos cepillos de dientes. Son una oferta de 2x1. 2x1, mío. ¡Mío! ¿Viene aquí? Esto es el colmo. Anda, que les deja los cepillos, coge el paraguas y vámonos para la calle. ¡Lo he visto yo primero! ¡Mío, es mío! ¡Déjalo! Mío. ¡Vámonos de aquí, ya! ¿Eh? No me jodas. Encima nos han puesto multa. Pues lo mejor es que la pagues ahora mismo, que te hacen descuento. ¿Has dicho descuento? ¡Mía! ¡Es mía! Se puede decir que algunos actores han crecido en la televisión, pero ¿qué ha supuesto para ellos en su día a día? El crío está inquieto, no se duerme. Sin focos y sin cámara apuntándole, el pobre no coge el sueño, es normal. Bueno, pues ya sabes lo que hay que hacer. ¿Contarle un cuento? No, mujer. Llamar a sus padres de la serie, para que lo acunen. Si total, son las 4 de la mañana y a nosotros ni nos conoce. ¡Qué tristeza! Pobre hijo. Cada vez que pienso que se está quedando sin infancia... Va, mejor pienso en el dinero que cobra por salir en la tele y que todo ese dinero lo administro yo. ¡Corten!
¿Qué pasa? ¿El niño ha dicho mal su diálogo? No, si el diálogo lo lleva bien. Lo que lleva mal son las mates. Mira que no te me ha traído el muy cenutrio. Bueno, que se preocupen sus padres. Si eso ni lo conocen. Yo soy el que más tiempo pasa con él. ¡Anchonito! ¡A tu cuarto a estudiar! ¡Castigaos sin entrar a la siguiente secuencia hasta que no traigan los deberes! Y esto también es culpa tuya, ¿eh? Que deberías preocuparte más por tu hermano. ¡Venga, ayúdale con las mates! Pero si es su hermano en la serie. ¡Te odio! Yo siempre me porto bien y tú me echas la bronca. ¡Él siempre ha sido tu favorito! ¡Ojalá me muriera! Por el contrario, hay actores que envejecen en la televisión. ¿Cómo les afecta a ellos? Ya ha llegado la hora. Hay que desenchufarla. ¡Alto! ¡No podemos hacer esa salvajada! Claro. ¿Cómo no me he dado cuenta? No podemos acabar así como así con una vida humana. ¿Qué coño? ¡Que nos renueva la serie otra temporada! ¡Hay que mantenerla viva como sea! ¡Vive! 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 Bueno. Cuando estáis fuera del rodaje, ¿alguna vez se te ha escapado llamarle papá y Manuel Arias? No, eso ya me lo habían preguntado otra vez, no, pero él sí que... Vale, me estás llamando original. No. No, pero él sí que me llama hijo, a mí él me llama hijo. Ah, te llama hijo, pero no porque se le escape, sino por... No, porque me llama hijo. Oye, tú podías probar a pedirle la paga, a ver si pica, ¿no? Inicio de este programa inmediatamente. Pero bueno. ¿Qué pasa con el color aquí? No, suele pasar allá donde voy. Y mejor, porque el color incita a la promiscuidad. Hola, buenas. Tú eres Carlitos, ¿verdad? Eres el libidinoso que mantiene relaciones prematrimoniales con jovencitas, ¿no es así? Sí, ese soy yo. Ya, perdone, ¿y usted quién es? José Ángel de Cea Calleja, censor oficial del reino. He venido a comunicarle a este caballerete que como siga así va a acabar en la cárcel por desorden público, ¿lo entiendes? ¿En la cárcel, dice este hombre? Sí, en la cárcel. Como te veas retozando con chavalas, te expulsamos de la serie. Bueno, tampoco será para tanto, ¿no? Hemos renovado 2 temporadas más, así que... Así que 2 temporadas más, ¿eh? Pues mira, precisamente aquí tengo el guión de la próxima temporada. Echémosle un vistocito, a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? A ver. Carlitos habla con su vecina. No. Carlitos ve a su prima por la... No. Carlitos besa a una chica. No, ni de coña. ¿Qué se está pasando? No, me estoy pasando. Esto no pasaba con uno que yo me sé. Por cierto, chaval, una preguntita. ¿Tú no serás, cómo se dice, hippie? No. Vale, pues por favor, te quitas esos pelos de yeye y te pones raya a un lado. ¿Estamos? Sí, de acuerdo. Ah, y luego la mili. Sí, eso bueno, para las siguientes temporadas. No sé si sabe que ya nadie hace la mili a la fuerza. Es que la mili nunca se ha hecho a la fuerza, caballero. La mili se hace por amor. ¡La patria! Vale, sí, muy bien. Tranquilo, ¿eh? Ya, si eso, cuando acabe el programa, él ya se presenta voluntario ya. ¿Eh? Sí. Bien, de acuerdo, eso espero, porque si no le mandaré aquí a los grises para que le den unas buenas tortas. Hola. Bueno, pues nada, me voy por donde he venido, si me deja el maldito micrófono. Adiós. Adiós, suerte. Bueno, ahora mirad cómo las mejores gangas esconden peligros insospechados. Hija, qué bien se come en este sitio. Y además es baratísimo. ¿Baratísimo? Mío, es mío, yo lo he visto primero. ¡Plato, es mi plato! ¡No, es tú! ¡No basta ya! ¡Pero es que se van a pegar por todo! Hombre, las rebajas son las rebajas. ¿Y también se van a pelear si les digo que mi ropa me la he comprado en las rebajas? ¡Son míos! ¡Yo los he cogido antes! ¡Los calzoncillos no! ¡No, los calzoncillos no! Mira. Qué dulce, qué amoroso. Coño, cago en la puta. Pues sí, ha nacido sanísimo. ¿Y cuánto ha pesado? 3,5 kilos, nada menos. ¡3,5! ¡Mío! ¡Mío! ¿Lo qué haces? Es que 3,5 es una ganga. ¡Yo lo he cogido primero! ¡Suelta! ¡Que es mi hijo! Ha sido horroroso. Pero bueno, parece que ya ha pasado la fiebre de las rebajas. Y hemos salido vivos. Además, lo que de verdad está bien no es que te bajen los precios, sino que te den unas camisetas, como en esa tienda de telefonía de ahí, totalmente gratis. ¡Ha dicho gratis! ¡A por él! Vascos y vascas,
va a comenzar oficialmente la tradición más esperada de cada mes de enero. La subida de precios por la puta cara. La gente está deseando que comience esta tradición tan arraigada. ¡Qué nervios, hija! Nuestro primer ticket de autobús del año. ¡Ay, qué emoción, ama! ¿Cuánto habrá subido el bonobús esta vez? Dos billetes, por favor. ¡Ay! ¡50 céntimos, hija! ¡Ha subido 50 céntimos este año! ¡Y eso que la gasolina es más barata! ¡Bah! Ya ni las subidas de precios son como las de antes. El año en el que cambiaron las pesetas a euros y redondearon hacia arriba, eso sí que fue una subida. Los empresarios se esfuerzan año tras año por no defraudar a la ciudadanía. Señoras y señores, tenemos un problema. El IPC ha vuelto a bajar. El barril de Brent también. Nos hemos quedado sin excusas para subir los precios. No puede ser. Es una tradición que hay que cumplir inexcusablemente cada año. Algo hay que hacer, porque no podemos quedarnos el 2010 sin que suba la luz, el pan o el gas. En ese caso no hay más remedio. Subiremos los precios por la puta cara y nos resignaremos a ganar más dinero. Oh, qué duro es ser empresario y mantener contenta a la ciudadanía. En fin, tendré que hablar con mi banco de Suiza para ingresar los beneficios. Oiga, sí, quiero ingresar una cantidad insultante de dinero en mi cuenta. Sí, he tenido que subir el precio del agua sin motivo alguno. Y por supuesto también damos comienzo a otro momento muy esperado por la ciudadanía. La temporada de congelación de sueldos. ¡Urrutia! No le voy a decepcionar, sé que lo está deseando. Este año le voy a pagar la misma mierda de siempre. Vale que el Athletic siempre ha tenido sus tiendas, pero esto ya es demasiado. Bienvenidos al sex shop oficial del Athletic Club de Bilbao. Anchón, vámonos. ¿Qué dices, mujer? Si en casa tenemos todo del Atleti. Mantas, toallas, platos, hasta ropa interior. Porque esto no... Igual encontramos algo que nos guste. Aquí tenemos todo lo necesario para hacer las delicias de todo buen rojiblanco. Fíjense. Consoladores modelo Llorente o este un poquito más grande, modelo Coquilli. No está mal, Cari. Y algo así como más... para mí. A usted tiene pinta de que le puede gustar el muñeco hinchable de Messi. Cuando este mamonazo nos meta goles, usted lo hincha y le da de leches. Dios, eso sí va a darme mucho placer. O si prefieren algo para disfrutar en pareja, ¿qué tal estilo sadomaso? Un disfraz de árbitro. Usted se lo pone y le puede castigar con estas dos tarjetas, ¿no? Ni de coña. Que seguro que si te veo con estas pintas, me acuerdo de Muñiz Fernández y se me baja todo. Bueno, ya está bien. Todas estas cosas son chorradas. Diga que sí, señora. Aquí lo mejor son las cabinas. Dios, cómo me pone la copa del rey. ¿Quién pudiera echarle mano? Bueno, tú también juegas al fútbol en el Villalba madrileño, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Tú, si no te forras como actor, ¿lo quieres hacer como futbolista o cómo es esto? No tengo tanta calidad. No, el fútbol me gusta, lo juego con mis amigos y eso, y juego en un equipillo, pero... Por cierto, que en el sketch salía una Copa del Rey, no será la del año pasado, porque... No, te gusta hacer amigos, muy bien, sigue por ahí. Bueno, Ricardo, ahora te dejamos descansar un instante, porque es el momento de ir a buscar a Javier Antón y su imagen de la semana. Buenas noches, Javi. ¿Ya estamos exagerando? De exagerar nada, que esta semana he pasado mucho frío, jefe. Bueno, tampoco será para tanto que eres un chicarrón del norte. Además, cualquiera diría que andas por ahí de reportero informando desde el puerto de Herrera. Pues no, mira, eso no, pero salí a la calle con la nieve y es que me lo pasé genial. No me digas que te estuviste tirando con plásticos por la nieve, que ya tienes una edad. No. Salí a la calle con mi cámara a buscar imágenes de la ciudad nevada. ¿En serio? Qué bonito. Busco la calle más helada, pongo la cámara en esa esquina y es que me parto el culo. Bueno, yo no, ¿eh? La gente. Mira. Javi, ¿no serás tan...? Sí. Mira esta. ¿Qué? ¡Uy! Y ahora el que viene detrás, mira. ¡Hola! En el mismo sitio, en el mismo sitio. Javi, está confirmado. Eres lo peor. Pero si yo no les hago nada. Uf, macho, qué calor, ¿no? Va a ser verdad que cuando hace frío hay que despelotarse. En la Concha lo hacen todos los años. Se bañan aunque nieve. Esas son unas moñas, hombre. Javi. Vale, de acuerdo, sí, tienen su mérito, pero es que son como muy discretos, ¿no? Se quieren bañar y se bañan, ¿tú qué quieres? ¿Fuegos artificiales? Muy donostiarra. Sí, sí. No, pero no. Yo lo que quiero es a la señora ultrasónica. ¡Hurra!
¿Qué le pasa a esta mujer? A mí lo mejor cuando se tira al agua que está helada. ¡No! Sí, sí, además con estilazo, fíjate. ¡Oh! Y sigue. Cada abrazada, grito. Bueno, bueno, entre el agua y los gritos de la mujer, cualquiera se tira a la piscina. A mí me han dado ganas de tomar un chocolatito caliente, fíjate. Oye, Javi, tanto frío, agua helada, caídas... Tú no estarás buscando una excusa para pillar una baja, ¿no? No, que va, que va, que va, no. Además, yo para eso contaba con la gripe A. ¿Cómo? Pues eso, que he intentado por todos los medios pillarla y ni de coña, o sea, más sano que nunca. Hombre, deberías alegrarte por no cogerla. ¿Alegrarme? Si ha sido un fraude, Andoni, por favor. Mira, mira, mira. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios queremos denunciar una estafa a escala internacional de la que todos estamos siendo víctimas. Nos referimos, evidentemente, a la gripe A. A la gente se le vendió la gripe A como la pandemia definitiva y, por supuesto, se siente engañada. A mí me han trastocado todos los planes. Yo contaba con esos 10 días de cuarentena para hacer chapuzas en casa y al final ni contagio ni leche. Pues no te quejes, que lo mío es peor, que tenía yo apalabrado ya el piso de la Itite y míralo, ahí sigue sano como un roble. Que en invierno no se libra ni Dios, que los ancianos son grupo de riesgo y palman fijo. Ja, vaya timo. Ahora mismo nos quejamos al Ministerio de Sanidad y que nos ponga un virus peligroso de verdad. Los servicios sanitarios también se han visto afectados por este virus fraudulento. Los síntomas son claros. Tiene usted hepatitis, así que le voy a recetar esta vacuna de la gripe A. Ah, ¿pero la vacuna de la gripe A sirve para la hepatitis? Claro que no, pero hay que darle salida. 200.000 unidades compramos y aquí las tenemos, muertas de risa. Pero no puede administrarme un medicamento innecesario así a la ligera. ¿Qué no dice? Si es lo que llevamos haciendo con los antibióticos toda la vida. ¿Qué más dará? Y recuerden, no bajen la guardia, porque ya se ha puesto en marcha otra nueva estafa para los próximos meses de este nuevo año. Que sí, coño, que en el 2010 salimos de la crisis, que lo ha dicho Obama. Voy a comprar 2 o 3 pisos, que enseguida se van a vender como churros. ¿Qué? ¿Es o no es una estafa? Aquí la única estafa eres tú. Venga, vamos a otra cosa. Y nos vamos de verdad, porque esta semana hemos visto despedirse a uno de los grandes, al Javier Clemente de las canchas, a Chus Vidorreta. Tampoco te pases, que Vidorreta estuvo aquí y tampoco tiene tan mala leche. No iba por ahí, iba por aquello de los servicios prestados. 9 años al frente del Bilbao Basket, así que Chus, va por ti. Desolados, compungidos, desconsolados, destrozados. Esto es horrible, pero es así. Pero, ¿qué pasa? Chus Vidorreta ya no es el entrenador del Vizcaya Bilbao Basket. Qué pena. Me da mucha pena. Tras más de 9 años al frente del club bilbaíno, Vidorreta se despide de los hombres de negro dejándoles en el penúltimo puesto de la clasificación. ¡Oh, oh! Hay que reconocer que atravesamos una situación complicada y que se necesita un revulsivo. ¡Oh! Seguro que lo puedes superar. Bueno, si te digo la verdad, no lo sé. ¡Ay, Osito! Y aunque en estos momentos el Vizcaya Bilbao Basket no pasa por su mejor momento, lo cierto es que Chus Vidorreta ha sido una pieza clave para los logros del equipo. Una persona que ha formado un club, que ha hecho crecer a un club, crecer hasta... ¡Y más allá! Fijaros bien en las imágenes. Dejaos de gilipolleces y recordad lo que yo os enseñé. Bloqueantes del centro, saltad, apuntad abajo y a ver si alguien coge una jodida pelota. ¡Ahora! ¡Al ataque! Y todo eso sin Chus hubiera sido imposible, ¿no? Le felicito de la manera más entusiasta. Espero que tengas algo más y no nos dejes con este sabor de boca de una despedida. ¿Pero qué dices, hombre? He dejado lo mejor para el final. Una felicitación de Año Nuevo. Un poquito tarde, ¿no? Que estamos a 14 de enero. Si nos la manda él, nunca es tarde. Oye, que fuera Obama. Perdona, Obama tiene que pedirle permiso para mirarle a los ojos. No te enrolles. ¿Quién nos ha mandado esa felicitación? A ver. Pues nada más y nada menos que el míster del Athletic Club de Bilbao, Joaquín Caparrós. Sorionat eta ute berrión. ¿Quieres un traguito? Perfecto. Muy bien. Alegría. Eso que salga hecho, ¿eh? Montaje buenísimo. Esto tiene que sacarlo. Muy bien, muy bien. Nada. Este es un cañón. Esto tenéis que sacarlo, ¿eh? A
sabéis que si Joaquín me lo pide, yo lo saco. Pues menos mal que Ituarte le ha echado el champán a Caparrós, porque lo hace con Camacho y le rompe la cara. Ya te digo, es que Joaquín es un tío campechano, un tío jatorra, coño. Sí, Javi, vete a la camita a soñar con Caparrós, Ana. Y te espero aquí la semana que viene a la misma hora, ¿eh? Eso está hecho, jefe. Ah, y el sábado le metemos 5 al Madrid. ¡Agur! ¡Agur! En fin, seguro que para muchos una de las propuestas del año es bajar peso. Pues eso no ha sido fácil, ni ahora ni nunca. Que se lo digan a los Urrutia. Ay, niños, qué duro es esto de hacer ejercicio después de Navidades. Dos minutos, nada menos, nada, no está mal. Ya sé que empiezo a bajar peso, ¿eh? Que sí. Bueno, mientras descanso, os voy a contar otra interesantísima historia de los Urrutia. En aquella época, la gente no se preocupaba por el aspecto físico. ¡Ay, madre! El maligno ha hecho desaparecer la cena y la ha transformado en... ¡esta mísera hoja de lechuga! No, hijo mío. Esto es la cena. Os recuerdo que estamos a régimen, que con los excesos de esta Navidad nos hemos puesto como obispos. Un momento, que en esta casa estamos todos perfectamente. No creo que tengamos que hacer régimen en absoluto. Parece que tuviera metido todavía todo el cordero de Nochevieja. Tendré que hacer algo para ver si baja esto. ¡Anda, Ximena! ¡Prepárame unas alubias! Que dicen que un clavo sale con otro. ¿Lo ves? Sanos como un roble. ¡Vive Dios, padre! ¡Qué hambre! La dieta de madre es peor que la hambruna del año pasado. Me comería cualquier cosa. ¡Mira! A ese leproso se le ha caído una oreja. Seguro que no está tan mala. Pues el señor feudal se ha puesto a hacer régimen y toda la corte lo está imitando. Yo daría una fortuna por poder perder peso sin tener que dejar de comer. ¿Una fortuna? ¿Ha dicho una fortuna? Vamos a ver. ¿Cómo puedo conseguir que la nobleza me pague por hacerles adelgazar sin que tengan que dejar de comer? Mira, qué suerte tienen estos siervos. Están como sílfides los y de putas. Claro, y da igual lo que coman, como no paran de trabajar, de sol a sol. Y así fue como nuestros antepasados crearon una de las mayores aberraciones de la historia de la humanidad. O sea que vuesa merced pretende cobrarme por usar este gimnasium en el que me tendré que deslomar cual vulgar siervo para perder algo de peso. Exactamente. ¡Qué magnífica idea! ¿Cuánto es? Ya está de nuevo aquí. ¡Qué ilusión! Ha comenzado la temporada de Choch y miles de vascos lo comprobarán este fin de semana celebrando su primera sidrería. Mayoreja tiene una, Iturgaiz tiene otra, San Gil tiene otra y Basagoitia tiene otra. ¡Ay! ¡Venga, vamos todos, Fiesta, fiesta. ¡Cuerda, vos corréis siempre, cuerda! ¡Qué guay! Por delante casi 3 meses para catar los 9 millones de litros de sidra que se han producido este año y para degustar los productos típicos de las sidrerías. Un sector que por ahora no sabe lo que es la crisis. La crisis para otra cosa. La sidrería son 3 meses o 4 meses, lo que sea. Ya, decirse, hombre, como tiene que ser. Hay que ver. Y aunque en esta ocasión la producción de sidra ha sido menor, gran parte de ella se ha obtenido con... Mucha manzana de aquí, de Euskadi. Manzana autóctona. Tan vasca como Arzayus. Sidras muy aromáticas y frescas. Una cosecha inmejorable. Impresionante. Alucinante. Qué ganas ya de probar esa sidra. ¡Ya te digo! Como os iba diciendo, en aquella época los Urrutias se preocupaban mucho por la salud de sus congéneres. ¿Os lo podéis creer? Le he comprado todos estos instrumentos de tortura a la Santa Inquisición por unos maravedíes y la nobleza me cubre de oro para poder usarlos. Y lo mejor es que la mayoría me pagan al apuntarse y no vuelven a aparecer por aquí. Jamás había visto un negocio más fácil. Esto del gimnasio es una tontería. Todo el mundo sabe que para perder peso lo mejor es caer prisionero de los sarracenos. Ay, yo salí hecho una sílfide del presidio de Jerusalén. López, no sé yo si esto es buena idea. ¿No crees que los nobles se pueden enfadar si los seguimos tratando como a esclavos? Voto a Bríos que esto es un infierno, pero bien merece por aparecer delgado en los retratos. ¿Lo ves? ¡Sí están encantados! Y vive Dios que de esta obsesión por la imagen voy a sacar mucho más.
Nuestros antepasados, siempre emprendedores, también inventaron el culto al cuerpo. Lope, yo creo que estos nobles están abusando del ejercicio. Mira, mira cómo se ha puesto el burgomaestre. No me digas que no les estás dando nada, que se están poniendo más musculosos que el caballero Cristiano Ronaldo. No seas mal pensada, esposa mía. Es el ejercicio, la vida sana. Tome su dosis, maese. ¿Qué? Es un reconstituyente natural. No tiene peligro ni aunque se abuse de ello. No lo puedo entender. ¿Cómo ha podido cerrarme el gimnasio en la Santa Inquisición? Hombre, teniendo en cuenta que tus pócimas para aumentar la musculatura han acabado con la mitad de los linajes nobles del señorío, pues... ¿Y cómo sabes que eso no ha sido obra del maligno, eh? Bueno, habréis aprendido que la única manera de tener una buena figura es llevar una dieta estricta, como buenos cristianos. Ah, no, de eso nada. Tiene que haber un método mejor. Y ganando maravedíes. Tranquilo, maese Marqués, es muy fácil. Si os sobra la barriga, se corta y punto. Creo que lo voy a llamar cirugía estética. Pincho, pincho, gure sakurrarata. Pincho, pincho, bereiz enadu. ¡Gabón a todos! Hoy vamos a volver a las clases de euskera en sus diferentes dialectos. Vamos a repasar el vizcaíno y el guipuzcoano. Empecemos con el euskera de Vizcaya. Vamos a ver cómo se dice allí la palabra absurdo. Absurdo en vizcaíno se dice tamborrada. Véanlo en este ejemplo. Los hermanos Marx fueron los precursores del humor tamborrada en el cine. Repitan conmigo. Los hermanos Marx fueron los precursores del humor tamborrada en el cine. Ahora sigamos con el euskera de Guipúzcoa. Cuando algo pasa la barrera del absurdo y ya no tiene ninguna explicación, se dice que es un auténtico sinsentido. Sinsentido en guipuzcoano se dice Guggenheim de Urdaibai. Vamos con el ejemplo. Solucionar algo por medio de la violencia es un Guggenheim de Urdaibai. Repitan conmigo. Solucionar algo por medio de la violencia es un Guggenheim de Urdaibai. Y la semana que viene les hablaremos en profundidad de una palabra alavesa que se usa también para estos dos términos. Seguro que les suena. La palabra artium. Agur. Un mundo cada vez más dañado por las emisiones de CO2 no puede quedar impasible ante las atrocidades medioambientales que se producen día a día. Salvemos la capa de ozono. Me quedo absolutamente anonadada. ¡Taxis! Se dice taxi. A ver si aprendemos a hablar. Resulta molesto tener que estar siempre corrigiendo a la gente, ¿verdad? ¿Y no ha pensado que si todo el mundo habla así, la que se equivoca es usted? Pero no se preocupe, si sigue nuestros sencillos consejos, no tendrá ningún problema para integrarse en la sociedad. Muchos malentendidos del día a día se deben a simples errores de pronunciación. Yo quería albóndigas con huevos fritos y de postre un yogur. Mi novia tomará bacalao. Perdone, no le he entendido nada. Escuche la pronunciación correcta. Pues póngame unas pocas de albóndigas con un par de huevos y de postre yogur. Y para mi novia, bacalao. ¿Los huevos los quiere crudos o freídos? Es así de fácil. Aunque hablar correctamente pueda parecer complicado, todo se basa en reglas muy sencillas. Aquí tiene algunos ejemplos. Regla número 1. Añadir letras. Asín. Regla número 2. Suprimir letras. Cacahués. Regla número 3. Cambiar X por S. Éxito. Exagerado. Regla número 4. Alterar el orden de las letras. Concreta. Háganos caso, la correcta aplicación de estas reglas mejorará notablemente su relación con los que le rodean. Ay, cariño, desde que hablamos de sexo sin tapujos, ya casi no tenemos discusiones. Es verdad, ahora nuestra relación es perfecta. Verá, doctor, es que me ha salido un bilbaíno. ¿Qué? ¿Un bilbaíno? Para servirle. Y de intancho nada menos. ¿Qué bonito nos está quedando el bocho, eh? Sí, lo tengo todo el día pegado. Al principio no estaba mal porque nos pasábamos todo el día de poteo y bueno. Pero es que llevo días que no paso ni por casa ni por el curro. No me deja marchar. Todo el rato, venga, las puedo atar. Yo estoy agotado.
Poco aguante es lo que tenéis los donostierras. Eso por no hablar de cuando se pone a cantar bilbainadas. Tiene Bilbao un gran tesoro que adora y mima con gran pasión. ¿Y desde cuándo tiene este problema? Pues todo empezó en verano. Por cierto, que me jodió las vacaciones. La cosa es que estuvo en Italia y se pasó todo el viaje comparando Roma con Bilbao. Que si donde esté la Basílica de Begoña que se quite el Vaticano... Es que la Capilla Sixtina es una mierda comparado con el Guggenheim. Que a ver, que ya está bien, que soy de Donostia. Si es que ni los partidos de la Real me deja ver tranquilo. Todo el rato, no os emocionéis, que estáis en segunda. Mira que sois paquetes. Y encima se piensa que van a subir a primera. Y se pasa todo el día exagerando. Mire, no puedo hacer mucho, pero le voy a recetar unos tranquilizantes. Se va a tomar 3 al día. ¿Solo 3? Vaya mariconada, que se tome todo el bote, hombre. O es que no hay cojones, ¿eh? No ve. Ay, en fin, gracias, doctor. Doctor, no aguanto más. Vale, no hace falta que me lo diga. Le ha salido un donostierra. Pues para usted solo tengo una solución. Ve, ya no le molestará nunca más. Bueno, a ti, Ricardo, hace años te salió un Carlitos. ¿Cómo llevas a los pesados que no lo diferencian de ti, de Ricardo Gómez? Todo el mundo me dice, hombre, Carlitos, y yo, hombre... ¿Qué haces en la calle a estas horas? El otro día te portaste mal con tu padre. Que yo entiendo que me llamen así porque son muchos años ya, pero... Ya sé que Ricardo, pues me costará que me llamen, pero por lo menos ya Carlos, ¿no? Que he crecido algo. Algo ha crecido ya. A mí me cuesta mucho quitármelo encima, no te creas. Bueno, aquí en Vaya Semanita tenemos a alguien que tiene un día a día mucho más duro que el nuestro. Quiero presentarte a Antxon Gudari, el último superviviente vasco. Buenas noches, Antxon. Gabón, Antonio. Se dice Gabón. Ah, vale, sí, eso, Gabón, Antonio. Mira, te presento a nuestro invitado de hoy, el actor Ricardo Gómez. Buenas. Así que eres actor. Eso dicen. Ya. Y tú eres de los que ruedas tus propios saltos desde un helicóptero, las caídas de los caballos, los atropellos, o eres de los que pide un don. No, yo lo ruedo, yo lo mío lo ruedo. Eso no te lo crees ni tú. Tú tienes pinta de ir de artista. No voy a ser que te rompas una uña o te despeines. Bueno, ya vale de meterte con nuestro invitado. Venga, pídele perdón, por favor. Se dice barcatu. Ah, que hoy te ha dado por el euskera. Es que tiene mucho que ver con mi reto de esta semana. Porque esta semana he cogido por los cuernos a la bestia negra de la que algunos vascos se pasan la vida huyendo. El euskaltén. ¡Dentro vídeo! ¿Me sabes? Me he bañado en la ría de Bilbao. He comido pinchos gratis en Donosti. He conseguido no perderme las rotondas de Vitoria. Soy Antxon Gudari, el último superviviente vasco. Aquí estoy, en medio de una aventura arriesgadísima, aprendiendo el nor nori nor que en un euskaltegui. ¿Queréis saber cómo he llegado a esta situación, límite? Así. ¡Dentro flashback! Señor Gudari, tiene que aprender euskera. Negativo. Hablo suajili, quechua o bitoco. Sí, claro. O aprende euskera o se va usted a la puta calle. Y cuando digo aprenderlo, lo digo en serio. Sacarse el hígado. No pasarse un año tocándose las bolas como esos funcionarios. Tras esto, el primer reto es una durísima prueba iniciática. ¿Qué sabe de euskera? Lo básico. Egunon, bai, osasuna. Entonces usted tiene el nivel para estar en la clase de los vascos. Seguro que esa es la buena. Sí, claro. La clase buena es la de los extranjeros, que no sabe cómo vienen los senegaleses, si parecen de Euskalchendía. Así que aquí estoy, en pleno desafío, obligado a realizar humillantes cánticos rituales. Vamos, chicos, otra vez desde el principio. Sagarramantana y cachacarbón. Horrible. Mujer Andrea ta hombre Guison. Tras esta dura aventura, conseguiréis el tesoro más buscado de Euskadi. Lo que no quiere decir que el peligro haya acabado. Felicidades, Gudari. Ha conseguido el perfil 1 de euskera. Y como es el único que sabe euskera en esta empresa, será el encargado de hacer negocios con esta gente.
Xoi, hemen atxuk, zinek nintzen barrututen ba. ¿Esto es euskera? No le he entendido nada. Vaya, vaya, Antxon, te he visto un nivel que... Ni Iñaki Urdangarín, ¿eh? Bueno, seguro que Ricardo tampoco ha entendido nada. Pues, como que es de Madrid, a ver. Ya, pero es hijo de Imanol de Arias, que es de aquí. Ya. Algo de euskera te habrá enseñado, ¿no? ¿Pero qué clase de relación tenéis vosotros? Padre e hijo. ¡Es pero... tu padre! Bueno, yo también tengo que decir que he visto a últimos supervivientes hacer cosas más difíciles que las que has hecho tú, ¿eh? Vaya, perdón. Te gusta hacer amigos, Ricardo, me gusta tu estilo. Yo que tú me callarías. Sí. Y tú, Antxon, yo te agradecería que no desvíes el tema, ¿eh? Porque tú, muy vocal, pero todavía no te he visto controlar euskera. Ya has oído a mi jefe, tengo el perfil 1. Casi me cuesta un ojo. Ahora la cicatriz esa será del Euskaltegi también. No, que casi me cuesta un ojo pagar el Euskaltegi. Y hablando de todo un poco, por hacer esta sección no estaría mal un aumento. Sí, hombre, claro, pluriempleado y encima me quiere dar sablazos. Ahora, Antxon, que se te hace tarde. Bueno, es la cuesta de enero, tenía que intentarlo. Ricardo, si alguna vez lleváis a Miguel de la Cuadra a Salcedo, cuéntame, avísame. ¿Lo harás? ¡Hecho! No. Bien, muchachos, la aventura me llama. ¡Agur! 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 ¡Qué peligro tiene! Bueno, menos mal que en este programa tenemos verdaderos filósofos que se encargan de cuestiones mucho más profundas, como el Jonan. Atiende, Chori, que me pongo dos reflexivos ahí. ¿Te imaginas que nos bebemos todo el Red Bull y ya no queda nada? El futuro sería ahí todo apocalíptico. ¡Buah, chaval! ¡Qué reflexión más profunda! Jonan, eres el puto amo. Y atiende porque también Baraga se está poniendo cada vez más full. Chori, fíjate qué peña más chunga se ve últimamente. Ya te digo, ojalá toda la peña de Baraga fuesen los putos amos como tú. ¡Atiende, vamos! ¡Buah, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atiende, vamos! ¿En qué se está convirtiendo Baracaldo? No hay más que accidentes de tráfico y música maquinera por todos lados. ¡Esto es un infierno! ¡Buah, chaval! ¡Qué guapo sería Baraga! ¡Todo lleno de Jonans ahí! Pues eso es todo fácil, Jonan. Lo que tienes que hacer es tener mazo Jonans con la Nere. ¡Serían todos los putos amos! No te confundas, Chori, que la Nere está mazo buena y el Jonan pasa de que lleve un bombo todo ciclado ahí. Voy a ir por Baraga y voy a buscar pavas para hacer mazo Jonans. ¡Bum, bum! Atiende, baba. ¿Quieres que te haga un Jonan? Que voy todo ciclado. ¡Buah, Chori! ¡Las pavas son una full! ¿No quieren que Baraga sea una ciudad todo guapa? Pues no sé cómo voy a conseguir hacer mazo Jonan si no me dejan meter el buga en el garaje, ¿sabes lo que te digo? Atiende, Chori, que Jonan ha tenido una idea todo guapa y... ¡Atiende, Peña, que llega el Jonan de Baraga! El Jonan va a hacer una donación todo guapa. ¡Vamos! ¡Vamos! Atiende, baba. ¿Qué hay que hacer para ser todo donante? De modo que viene a hacer una donación, señor... Jonan. Antes va a tener que responder a un breve cuestionario. ¿Bebe usted? ¡Fijo! El Jonan se toma cada 10 minutos su Red Bull todo ciclado y los findes con vodka, ¿sabes cómo te digo? Ya. ¿Toma usted sustancias prohibidas? ¡Fijo! El Jonan se toma sus ciclos de hormonas todo chungos que se los compra por internet, va a ir ahí, ¡pum! ¡Todo ciclado! ¿Sale usted mucho?
No te confundas, pavo, que el Jonas solamente sale una vez a la semana. Sale los miércoles para volver los domingos y así petarla todo el fin de que bien que van. Es el puto babo. Con su historia le mandaría a paseo ahora mismo. Pero como andamos fatal de reservas, le tomaremos una muestra por si suena la flauta. Total, luego las madres no se enteran de quién es el donante. No te confundas, pava, que el Jonas solamente se bebe el Red Bull de lata. Es que esto no es para beber, aquí es donde tiene que hacer la... Donde tiene que poner su... Vamos, que puede pasar a la sala. ¿Pero qué hace? No puede entrar con el donante. No te confundas, pava, que donde va el Jonas va el chori, que somos como el pin y el pan. ¿Sabes cómo te digo? Lo siento, pero lo que tiene que hacer ahí dentro tiene que hacerlo solo. Ahí encontrará el material necesario para que pueda... Bueno, eso. El Yunan está tardando, mazo. Es que es el puto amo. Atiende, pava, que estas revistas son una full. ¿Dónde está la Maxi Tuning? Que el Jonas necesita ver un buga con las pavas para ponerse ahí todo ciclado, ¿sabes cómo te digo? ¿Jonander García? Lo siento, pero sus soldaditos del amor no encontrarían un óvulo ni aunque llevara un letrero de neón encima. Entonces, ¿no habrá mogollón de Jonans en el futuro? ¡Pues chaval! Pero, Jonan, ¿eso también quiere decir que vamos a poder zumbar ahí a tope y que nunca me va a salir un bomboto chungo? Y sin tenerme que tomar la píldora del día después todas las semanas. Jonan, ¿eso significa que... ¿Eres tú estéril? ¡Eres el puto amo! ¡Hijo! Buenas noches. Quiero compartir con vosotros ideas y sentimientos sobre España, sobre nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a la izquierda abertzale en los últimos años? ¿Garzón? ¿La ley de partidos? No, algo mucho más grave, la paternidad. Y es que las prioridades de la gente de la izquierda abertzale cambian al ser padres. Esto es inadmisible. Euskal Herria está sumida en un apartheid. Hay que plantarles cara. Les vamos a montar una quinta que se van a cagar. Esto es inadmisible. No hay manera de encontrar plaza libre en una guardería. Ya te digo, hay una lista de espera que tira para atrás. Hay que plantar cara a la apartheid de las guarderías y pasar a la acción. Mañana mismo escribo una carta de queja al Diario Vasco. ¿Pero qué os pasa, compañeros? Hay que pensar en lo realmente importante. Que los culitos de nuestros bebés estén bien hidratados. La paternidad es también la razón por la que han perdido presencia en las calles. Pues no ha venido ni Dios. ¿Dónde se han metido los demás? ¿Y Arcaiz? Tenía que llevar el crío a judo. Y Agurtzane tenía la función de ballet de su chiquilla. No sé, igual viene Aritz. Ay, no, tenía pediatra. Menos mal, que por lo menos hemos venido nosotros y estamos aquí. Con un par de críos. Pues ya sabéis lo que toca ahora. Ir a ese cajero de ahí y sacar dinero. Que los potitos y los pañales están cada vez más caros. Pero existe un colectivo que es inmune a los efectos de la paternidad. Así que tú eres mi hijo. Pues ahora que eres mayor de edad, ¡hala! ¡Vamos para el puteche! A mí me gusta el pipi pipi. Está a punto de comenzar una de las competiciones más esperadas de estas fechas. La pelea anual de jubilados por conseguir el calendario gratuito del banco. Tenemos con nosotros a Antxon Urrutia, que ostenta el récord de calendarios conseguidos y es el actual campeón. Díganos, ¿para qué quiere tantos? Para nada. Pero es que son gratis, gratis. Este año me pienso llevar una docena como poco. Que abran ya. ¡Sabemos que tenéis ahí los calendarios! Ya ven que este año los jubilados vienen dispuestos a todo. También tenemos con nosotros a Begochu, otra de las más duras competidoras. Hombre, la competencia cada vez es más dura. Pero mi mamá ha estado todo el año entrenándose yendo a comidas populares. Ya te digo, he aprendido a colarme en las sardinadas. Bueno, a quien se me ponga por delante le arrojo un jordavironque. Atención, atención, porque en este momento parece que abren las puertas. ¡A por el calendario! ¡Mira, las imágenes son dantescas! Hay un empleado que parece que intenta entregar los calendarios uno a uno, pero es imposible. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda!
¡Ayuda! ¡Es horrible! Corta, corta. Ya lo ven. Ha sido horrible. No han dejado ni un boli. En fin, la semana que viene volveremos a estar en el centro de otra de las peleas más duras de esta época. El reparto gratuito del Roscón de Reyes en Bilbao. Es así que no me la pierdo. Si hace falta me cargo a Azcuna con tal de coger un trozo de roscón. Mucho se ha criticado a Cuéntame por mostrar una imagen demasiado idílica del franquismo. Pero es que es cierto. Con Franco se vivía mucho mejor. Y es que todo eso de la España encerrada en sí misma no es verdad. ¿Cómo que con Franco no se viaja? Si quieres ver mundo, te puedes ir a Rusia, con la División Azul nada menos. A luchar contra las hordas rojas. Hombre, padre, no sé, yo no quiero luchar, ni que me maten. Pues no pasa nada. Entonces tienes un montón de países a elegir para poder exiliarte. No te quejarás, ¿eh? En aquella época, el pueblo español sí participaba activamente en la política, y a diario. Pues chica, yo estoy encantada con el caudillo. El otro día denuncié a mi vecino por rojo y en 5 minutos ya le habían pegado un tiro los grises. Para que luego digan, seguro que en una democracia el gobierno te marea haciendo papeleos y al final ni lo fusilan. Tienen toda la razón. Aquí todos participamos. Por cierto, 2 mujeres reunidas aquí en plena calle... ¡Policía! ¡Deténganla! Esto suena a conspiración judeo-masónica. Hace usted bien. Sí, señor. Y eso por no hablar del ocio. La gente también disfrutaba mucho del tiempo libre. Con esto de la posguerra no tengo trabajo, no tengo comida, no tengo familia, no tengo casa. Pues eso, otra cosa no, pero tenemos todo el tiempo libre del mundo. ¡Coño, pues vámonos de fiesta! Ah, no, que está perdido. Ya lo ven, una edad de oro. También se ha dicho que Cuéntame da una imagen demasiado mitificada de la transición. Pero es que hay que reconocer que esa época también tuvo sus momentos buenos. Coño, con que un bufete de abogados laboralistas. Pues nos vamos a dar aquí la tarde. La verdad es que esto de la transición tiene su gracia. Qué bien se lo pasaría al caudillo. Me imagino que tú lo de volver a esa época en la ficción y punto, ¿no? Sí, sí, no, en la ficción. Me gusta mucho la época de ahora. Digo volver como si tú hubieras estado en esa época. Oh, a ver. A ti lo que te han contado. Oye, además de actuar, sigues estudiando. ¿En la asignatura de historia eres tú el que corrige al profesor? Pues la serie controlarás un montón. Bueno, aún no hemos empezado con la historia de España de esa época. Ahora estamos aún por los Reyes Católicos. Les da miedo. Sí, sí, estoy ahora estudiando cuarto de la ESO y... Me va muy bien, apruebo todo y eso, así que... Así, sigo por aquí. Bueno, el año pasado recibiste un premio en Nueva York, nada menos. ¿Te aprovechaste para pasarte por Hollywood a echar el currículum? No, me pasé a ver Chicago. Mira, no está mal. ¿No te ves cruzando el charco a currar ahí? Sí, pero me gustaría muchísimo trabajar en Estados Unidos, pero de momento no, ahora... De momento no. Aquí ya te va bastante bien. Oye, 8 años en Cuéntame, has trabajado con García en cine, premios a nivel internacional. ¿No estás pensando en retirarte ya? No, que no tengo... Ya has hecho más que yo. No tengo suficiente para el paro. Tienes que cotizar un poco más todavía. Un poquillo. Amigo. Bueno, tras 11 temporadas todo el mundo conoce la serie Cuéntame, pero veamos con más detalle tu papel en la serie. Ricardo Gómez, un actor clave en Cuéntame, una serie... De primera división. De quitar el hipo. Acojonante. Y es que cada vez que comienza un nuevo capítulo... Merece la pena estar ahí pegado al televisor, con una buena hamburguesa. Sobre todo para seguir las aventuras y desventuras de Carlitos, el personaje al que da vida Ricardo Gómez, un personaje que atrae... A todos. Abuelos, primos, amigos... Guarros, punkis... Cristianos, judíos y a los mahometanos. ¡Coño! Y no es para menos, ya que lleva 11 temporadas dando vida al pequeño de los Alcántara, un auténtico diablillo. Chiquitajo y así medio raquítico y todo colorado. Que no ha hecho otra cosa que controlar todo lo que ocurre a su alrededor, cubriendo todos los frentes. Todos. Izquierda. Derecha. Arriba.
abajo y al frente. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Este cada vez tiene menos vergüenza. Es un plasta. ¿En la vida real eres tan listillo como Carlitos? Bueno, no, 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 listillo no. Listillo no. No voy ahí de sobrado, no. Oye, a ver, creo que tenemos una conexión, ¿sí? Sí, una conexión con un compañero de profesión que no ha sabido llevar tan bien la carrera como tú. Un aplauso para Macaulay Culkin, por favor. Buenas noches, majos. Bueno, más que Macaulay Culkin, con esa voz pareces Quique San Francisco. Me lo han dicho alguna vez, es por los camels sin boquilla. Ya. Bueno, conoces a Ricardo Gómez, ¿no? Sí, sí, de Cuéntame, la serie está del canal internacional, que va de un chavalillo así como yo. Ricardo, tú me conocerás de las pelis de Solo en Casa, ¿no? Sí, 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 te conozco. Sí, yo era el de... Eso lo clavaba, ¿os acordáis, no? Sí, sí, bueno, te sigue saliendo muy bien, ¿eh? Pero creo que querías darle algún consejo profesional a Ricardo Gómez. Sí, bueno, esto va para ti, Ricardo, y para todos los chavales que a lo mejor están empezando en esto desde pequeños y bueno, quieren entrar en la tele y en el cine. Sí. ¿Cuál es mi cámara? Esa, Macaulay, la que tienes delante todo el rato, solo hay una. Ah, bueno, cuidado, chavales. Cuidado con vuestros padres. A ti, Ricardo, te han dicho ya lo de trae que yo te lo guardo. No, no, aún no. Bueno, pues a mí cuando mi viejo me dijo eso la primera vez, ahí empezó, vamos, a torcerse la cosa. A ver, Macaulay, vale que tus padres te la liaran un poco, pero no todos los padres son así. Bueno, los de Ricardo igual son cojonudos, pero el mío cuando me dijo eso me empezó la mala racha. O sea, yo en ese momento había hecho Solo en Casa 1, Solo en Casa 2, y ya, para la 3 y la 4 no me llamaron, empecé con el botellón. Tú, Ricardo, no sales de discotecas todavía, ¿no? No, de vez en cuando, pero no... No, ni de vez en cuando ni nada, o sea, no vayas. Que te vuelves loco, es que te vuelves loco, porque claro, estás ahí encerrado con la música y pim, pam, toma. Buah, chaval. Claro, buah, chaval, y para cuando vas a salir ya es de día, igual te trinca la pasma y te dicen que estás con posesión de... Vaya racha, Macaulay, y encima hace poco lo de Michael Jackson. ¿Qué pasa con Michael? Lo de su muerte este verano. No me jodas, que te ha muerto Michael Jackson. Si es que no me entero de nada, no me entero de nada. Ya, pues, he perdido ya el hilo, Ricardo. Que cuidado con tus viejos. Que Macaulay, arriba ese ánimo, ¿eh? Que ya hablaremos y algún día te vienes de invitado, ¿eh? Venga, agur. Agur. Bueno, y de este derroche de juventud vamos a lo único que es más importante, nuestros mayores, que eso lo saben hasta Anchón y Maite. Y ayer vino a visitarme tu tío Pachi, que no lo veía desde que estuve en su funeral. Y me dio recuerdos para ti. Sí, amas. Algún día te voy a contar... ¿Qué coño hago yo en esta clínica llamando a una vieja de 90 años a la que no conozco de nada? Esto me pasa por buena persona. Rutia, quería pedirle un favor, que sé que es usted una buena persona. Verá, tenía que ir hoy a la clínica a ver a mi ama, pero me ha surgido algo importante. Una partida de golf. Así que va a ir usted por mí, Urrutia. ¿Qué? Pero si no la conozco, ¿querrá verle a usted? Eso es lo de menos. Usted dígale que es su hijo, ella no lo va a notar. No ve que ya no rige. Ya sabe que yo estas cosas las tengo muy en cuenta. En el próximo partido de empresa le dejaré ser delantero. Y cuando la guerra comíamos piedras y yo quería abortar de tu hermano, pero el cura del pueblo no me dejaba, me decía que era pecado. Soy gilipollas. Esto solo me pasa a mí. Dios, qué chapa. Si esto dura 2 minutos más, no respondo. ¡No respondo! Se acabó el horario de visitas, lo siento. ¡Uy, qué pena! Pues nada, ama, que me tengo que ir, ¿eh? Vale, hijo, pero antes me acompañas al servicio a hacer de vientre, como siempre, ¿no? Maite, es él. Dios, es verdad. Y no ha cambiado nada. J.
¿Qué misterio? ¿Quién es ese tío? Ese hombre es una leyenda, un mito. Es el único tío que ha dejado a Arancha. Tengo que decirte algo muy chungo, dronga. Dilo sin miedo, tío, que yo soy toda dura. ¡Viva el metal! Que te dejo. Todos los bares que hay en la ciudad tenía que venir al mío a tomar su calimocho. ¡Pues se va a cagar! ¿Pero qué haces, Arancha? No seas inmadura, esa no es la solución. Tienes razón. Lo que tengo que hacer es volver a ligármelo, salir con él y luego dejarle yo. Hola, guapo. ¿Cuánto tiempo, eh? Ya te digo, parece que a ti los años te has sentado como el culo, tronca. Antes molabas un rato, pero ahora te has convertido en una vieja de mierda. A Santa Culebra. Oye, Arancha. Nada, que si necesitas consolarte por ese comentario que yo... Sí, va a ser el fin de semana perfecto, Maite. Ya he reservado para dos en el spa de... ¡Eh! Urrutia, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que mi ama se está recuperando. Ahora incluso retiene algunas cosas. Ya. ¿Y la mala? Pues no se lo va a creer, pero el otro día fui a visitarla y va y me dice que yo no soy su hijo, que no la engañe, que quiere ver al de verdad. O sea, a usted. Se ha quedado con su cara, Urrutia. O sea, que este fin de semana... Pues aprovechando que tienes tiempo libre, te voy a contar todo lo de la guerra desde el principio. ¿Harto de su pelo lacio, apagado y sin brillo? Que no le quepa la menor duda. ¿Sueña con un cabello sano y reluciente? Sí, cómo no. No lo piense más y pruebe el primer champú al extracto de gaviota. Sí. El ungüento que dará cuerpo y volumen a su pelo, dejándolo sedoso y brillante de la raíz a las puntas. Y por la compra del acondicionador, llévese gratis Eau de Yarzábal, la fragancia de los hombres de hoy. Menos mal que has venido tu hijo. El otro día se presentó un indeseable que quería engañarme, diciéndome que él era mi hijo para robarme la herencia. Sí que es indeseable, sí. Sí, parece que fue ayer cuando eras así de chiquitín y te probabas la ropa de tu hermana. En el pueblo murmuraban que eras Manflorita. Menos mal que luego te casaste y... Por cierto, hijo, ¿cuándo vas a traer por aquí a tu...? ¡A mi mujer! ¡Quiere que vaya a visitarla con mi mujer! Pues hágase cargo, Urrutia. Ahora quiere verle a usted. Así que técnicamente es su madre. Además, que tengo un compromiso. Me voy a cazar. Ya sabe, allí se cierran muchos negocios, a veces. ¿Cómo? ¿No pensará obligarme a presentarme allí con su mujer? Por supuesto que no, Urrutia. Mi esposa jamás sacrificaría su partida de chinchón por algo así. Lleve a su novia o contrate a una mujer de pago. Si hace lo segundo, ni se le ocurra pasármelo en la nota de gastos. Esta es una empresa decente. ¿Que Arancha ha vuelto a quedar con el cafre ese? Pues si el otro día la despreció, solo le faltó escupirle en la cara. Pero tú no conoces a Arancha. Cuando se propone algo, no hay quien la pare. Oye, Arancha, ya sé que ese tío hundió tu autoestima, pero esa no es razón para rebajarte a esto. ¿Rebajarme? Aquí lo único que voy a rebajar va a ser el vino con Coca-Cola. Eso con un heavy nunca falla.
Arancha, tronca, no me rayes. Te lo dije el otro día y te lo vuelvo a repetir. Si piensas que voy a volver a hacerte caso porque ahora eres otra vez así de molona, lo ibas. ¿En tu coche o en el mío? Voy al baño a comprar condones. Muy bien, Arancha, pero ahora ya puedes mandarlo a la mierda. Ya, claro, pero antes tendré que echarle un polvo, ¿no? Que tampoco lo hacía tan mal. Cuidadín, Arancha, que estoy viendo que tú vas a volver a caer. ¿Yo? Ni de coña. Le echo un polvo y luego lo dejo más tirado que a una colilla. Bueno, que dice uno, dice dos, o tres, o cuatro. Hola, Cari. Mira que este fin de semana tenemos que ir a un sitio. Claro, al spa, como no pudimos ir el fin de pasado. No, a otro sitio. Anchón, te voy a matar. ¿Me puedes contar qué coño hacemos aquí con esta vieja? Con esta anciana. Disimula, Cari, síguele la corriente que me juego el puesto. Mírale el lado bueno. Es una anciana adorable, muy simpática. Pues, ¿recordaba más guapa tu mujer? ¡Qué estropeada y fea que está! Si es que da asco verla. Está hecha una defesio. Oye, que digo yo que la semana que viene me traeréis a los nietos, ¿no? Que hace tanto que no los veo. ¡Vamos, corre! ¡Hay que largarse de aquí! ¡Espera un momento! ¿Qué? ¿La Arancha? No. La tamborrada. ¿Qué? Tienes que entenderlo. Que yo soy de Donosti y el día de San Sebastián lo vivo a tope. No puedo ver una tamborrada ahí tocando y largarme corriendo como si nada. ¡Pero te has vuelto loco! ¡Que acabamos de atracar un banco! Es que esto es tan bonito. ¡Tan emocionante! ¡Hay que largarse de aquí que nos van a trincar! Oye, que yo antes que delincuente soy donostiarra. Mira cómo se me ponen los pelos. ¡Como escarpias! No me lo puedo creer. ¡Que nos van a coger! Dios, esto me pasa por tener un compañero donostiarra. Mira, chico, pues si no te gusta, te vas, pero no molestes. Cómo se nota que Bilbao no tiene una tradición tan bonita como esta. Esto es el colmo. El próximo atraco lo hago en el bocho como ellos. ¿Quién se le ocurre escapar por pozas cuando juega el Atleti? Si es que tu mujer ya tiene más arrugas que yo. Ya te dije que no te tenías que haber casado con esta arpía. No te llega ni a la altura del betún. ¡Anchón! Yo no tengo por qué estar pasando por esto, joder. Ni tú, que no es tu ama, es la de tu jefe. Tengo que hablar con usted sobre su ama. Es muy importante. ¡No me diga que se muere ya! Si es que lo sabía. Pero bueno, habrá que resignarse. Todo lo contrario. Desde que vienen a visitarla con tanta frecuencia ha mejorado muchísimo. Parece otra. Está más vital. Su cabeza está mucho mejor. ¿Sí? Desde luego reconoce a su familia perfectamente. Sí, de eso no hay ninguna duda. Yo creo que lo mejor será que se la lleven a casa. Así podrá pasar más tiempo con ustedes. Ay, no sabe lo que les ayuda ver una cara conocida todos los días. Lo siento, Rutia, pero son las recomendaciones de los médicos. Nosotros no somos nadie para discutir a los expertos. Si han dicho que se la lleve a vivir con usted, es lo que cualquier ama esperaría de su hijo. Con la salvedad de que yo no soy su hijo. Urrutia, por favor, piense en la salud de esa pobre anciana. Yo me la llevaría, pero no quiere verme ni en pintura. Y no se preocupe por los gastos. Soy consciente de los gastos por cuidar a alguien mayor. Le subiré el sueldo 20 eurazos al mes. Pues no se acabó. No voy a dejar que me siga toreando. No me la llevo a casa, ni voy a volver a hacer el paripé en la clínica. ¿Qué va a pasar, eh? ¿Qué va a pasar? Urrutia, mi ama ha muerto. Pues claro que le voy a dejar, Iñaki. Pero antes quiero disfrutar de esto un par de días, que estoy viviendo una segunda juventud. Además, que con él me he dado cuenta de que puedes mantenerte fiel a ti misma y conservar tu dignidad. Arancha, tronca,
Pasar estos días contigo y verte con estas pintas me ha hecho comprender que llevaba años haciendo el ridículo. Ha llegado la hora de madurar. Ah, y otra cosa que te dejo. ¡Me cago en su madre! Arancha, la violencia no te va a calmar. Nos acostamos. ¡Ni lo sueñes! Por cierto, te dejo. ¿Coño? Creo que es la primera vez que soy el que deja a la otra persona. Pues se siente uno de puta madre. ¿Y serás? Eso sí. ¿Te apetece que echemos otro? En plan, amigos. Largo. Pues sí, Maite, no puedo mirar a la cara a mi jefe. Me siento culpable de la muerte de esa pobre anciana. Ay, Anchón, mi amor, escúchame. Tú no tienes la culpa de nada. Era una carcamal de 90 años. Además, no te agobies tanto. Seguro que tu jefe lo lleva con entereza. Urrutia, estoy destrozado. No creo que pueda superarlo. Se me ha ido y nunca le dije que la quería. Tranquilícese, jefe. Lo hice yo por usted todos los días. De verdad. Urrutia, es usted tan buena persona. Sí, Cari. Este fin de semana tampoco vamos al spa. Iría, pero me coincide con una reunión de negocios en el frontón, mientras veo la final de pelota. Así que, mil gracias por acompañar a mi tío Ambrosio al proctólogo. No sabe lo que ayuda a ir a un tacto rectal acompañado. Bueno, Ricardo, estamos terminando el programa de hoy. Espero que haya sido más o menos, más ameno que una redada de los grises. Sí, sí, más o menos y se me ha hecho corto, se me ha hecho corto. Se te ha hecho corto. A todos les pasa que somos así de buenos. Oye, espero que vengas por Euskadi con el señor Ibrahim y las flores del Corán, ¿no? A ver, no sabemos... Queremos verte fuera de la tele aquí también. No sabemos si vamos a hacer gira, pero si la hacemos me encantaría venir. Pásate por aquí, pásate. Oye, que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte, no solo con la serie, que si no la hicierais los jueves no nos importaba tampoco, pero bueno... ya me han comentado que... y con el cine y con el teatro y con todo lo que hagas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Y a vosotros os espero la semana que viene con otra estrella de la tele. Nada más y nada menos que Edu Soto, el Nene Castefanín. Hasta el jueves, agur. Lo que hace usted es provocar. Es que no se había dado cuenta del asco que nos daba. Nunca protesta si hay que hacer horas extras. Siempre lo tenga todo a tiempo. Hacemos el calma, tía. Hablo tantos idiomas que se me va. Y la semana que viene les hablaremos en profundidad de una palabra alavesa que también se... Tienen toda la razón. Y por eso me voy. Pues el señor feudal se ha puesto a hacer régimen y toda la corte lo está imitando. Yo daría una fortuna por poder tener... No se preocupe por el sueldo. Soy consciente de los sueldos de esto que le damos. Semana que viene les hablaremos de en profundidad de la cabeza. ¿Cómo estás, andereño?